Karina Bolio, tengo 44 años y mi origen sucedió en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. Allí nací, viví toda mi infancia hasta los 18 años en una familia conformada por mamá, papá y dos hermanas más, menores que yo. Lainé Pelletier, soy cubana, hace 3 años y medio vivo en Neuquén, trabajo, soy actriz, dirijo también, me gusta la gente de acá, me gusta la ciudad. Bueno, pasaron los años, a los 18 me fui a estudiar a Buenos Aires, que para nosotros era re top irte a la capital a estudiar. Al principio viajaba porque está a 75 kilómetros. En esa época estudié farmacia, aunque yo quería ser arquitecta. Pero bueno, eran épocas donde por ahí los papás digitaban más la vida de los hijos y a criterio de ellos, arquitectura era una carrera masculina, no femenina. Entonces, como también en el test vocacional me había salido que me gustaban los inventos y claro, evidentemente era mi creatividad que por algún lado floraba y le pusieron un parámetro de inventos. Entonces me mandaron a estudiar farmacia. Obviamente no terminé porque no era lo que me gustaba. Después de ahí conseguí trabajo en una farmacia que por lo menos era afín a lo que yo estaba estudiando. Me sirvió para darme cuenta que no tenía sentido seguir rompiéndome la cabeza con química, porque nunca iba a trabajar con química en la farmacia. Ahí descubrí que me encanta la atención al público y el trato con la gente, feliz de la vida. Y en esa farmacia yo creo que como 3 años trabajé. Y bueno, en ese periodo de tiempo que yo seguía intentando ir a la facultad, trabajaba, conocí a mi marido. Primero vamos a la niñez, que es la parte más linda de la vida y es lo que te marca para siempre. Tuve una niñez que marcó profundamente mi vocación. Tuve una niñez llena de cuentos infantiles, llena de títeres, llena de metáforas, llena de mucha imaginación, sobre todo por mis abuelos. Por mis dos abuelos, tanto el paterno como el materno, y mis dos abuelas. Me hacían unos cuentos espectaculares y yo me imaginaba todo lo que me contaban. Luego iba al teatro de nenes a ver títeres. Luego en la escuela hacía teatro, ganaba premios en los festivales del cuento, narraba, actuaba. Hice teatro de nena, después seguí, llegué al secundario, hice ELISA, hice la ENA, Escuela Nacional de Arte, después ELISA, Instituto Superior de Arte, después 2 años de servicio social y después comencé a trabajar en la mejor compañía de Ciudad de La Habana, que se llama Uber de Blanco. Allí con un régimen de trabajo muy fuerte porque comenzábamos a las 9 de la mañana, ensayábamos hasta las 12, a las 12 merendábamos, almorzábamos algo, retomábamos a la 1 de la tarde hasta las 4 aproximadamente y a las 4 otro ensayo más y los fines de semana a veces función por la noche. Entonces te imaginas cómo era mi régimen de trabajo descansando nada más
que los lunes. Así trabajábamos. Así estuve 12 años, más los dos de servicio social. El futuro era quedarme en Buenos Aires, era lo que yo quería. Yo no quería volver ni loca a Campana. Pasaron los años, de Capital vivíamos al principio en Belgrano, después vivimos en Olivos. En Olivos nacieron mis hijas. Conocimos San Martín, fue nuestro primer contacto con el sur. Nos morimos, vivíamos en Olivos. Las nenas salían a la calle, las nenas tendrían 4 y 6 años, más o menos. Salíamos a la calle y yo las llevaba agarradas que parecía que se me iban a escapar. En San Martín caminaba, en una cuadra delante nuestro y no pasaba nada. Pero bueno, nos gustó tanto que decidimos volver a verlo, pero sin nieve, para ver cómo era en otra época del año. Y ese verano armamos carro, juntamos bártulos, llenamos el auto hasta donde no se podía y nos vinimos en carpa, hicimos los 7 lagos. Morimos de amor. Nos gustó todo. Nos gustó San Martín, conocimos La Angostura, Traful, llegamos hasta Bariloche y después nos volvimos para Buenos Aires con un lagrimón que se nos caía porque queríamos estar acá. El teatro me marcó la vida. Me marcó, yo tuve un antes de graduarme y un después. Me cambió desde la percepción hasta cosas en el carácter. Porque este arte, el arte dramático, es algo que comienza desde nuestra vida cotidiana. Algo que tenemos que trabajar nosotros mismos, primero que todo, desde nuestra vida para después que llegue al escenario de una manera orgánica. Poderlo proyectar.